Bueno chicos, ¿cómo están? Soy Jorge, el profe de música. Lo que vamos a hacer hoy es un, un, eh, unos ritmos corporales. ¿sí? Eh, muchos creen que los ritmos corporales no son importantes, no son lindos, pero en realidad eh, la verdad es que se puede imitar una batería casi perfectamente solo con el cuerpo. Así que, lo que eso es lo que vamos a demostrar hoy. ¿sí? Este ritmo es muy sencillo. Pero requiere una práctica, requiere que, que le pongamos un poco de, de práctica y que nos pongamos a hacerlo realmente. ¿sí? Va a tener tres golpes, eh, cuatro en realidad, pero uno se va a repetir. El primero va a ser este: mano en el pecho. El segundo va a ser un chasquido. Eh, practiquen el chasquido, ya son grandes, tiene que salir. ¿sí? Si no le sale el chasquido, traten aunque sea de hacer el, el, el movimiento con la mano que genere un sonido, esto aunque sea, pero que un sonido se genere, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, palma adelante, y 4, repito el chasquido otra vez, ¿sí? 4 sonidos, 1, 2, 3, y 4, ¿sí? Práctiquenlo mucho para que vaya saliendo siempre a tiempo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Eh, el chasquido nos da como, como el sonido agudo que nos hace falta para diferenciar, ¿sí? Más grave, más agudo, intermedio. Entonces nos hace como una batería donde podemos diferenciar sonidos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? La idea es que lo hagamos... Eh, que lo repitamos muchas veces y que le podamos eh, dar más velocidad a medida que vayamos necesitando. Entonces sería... Siempre a la misma velocidad. Siempre a la misma velocidad. Si yo lo empiezo lento, lo sigo lento siempre. Si yo lo hago rápido, lo hago más rápido siempre. Pero siempre que mantenga la misma velocidad. ¿Sí? ¿Sí? Y así le puedo ir dando más velocidad a medida que me va saliendo. ¿Sí? La velocidad que quieren, la que necesiten. A este ritmo, como tiene cuatro tiempos, le pueden agregar arriba... Casi cualquier canción. Eh, la que ustedes quieran. Casi todas entrarían. Eh, pueden ir probándola. Va a ser difícil que puedan hacer el ritmo y la canción arriba. Pero pueden hacerlo arriba de, de música. Cuando escuchen música. Prueben de tocar esto arriba. Van a ver cómo suena bien. Eh, en cualquier canción que escuchen. O que cante cualquier otra persona de su familia, en su casa, que cante alguna canción. Toquen esto arriba y van a ver cómo va a salir bien. ¿Sí? suena bien. Eh, si ustedes quieren cantarlo, yo lo que les recomiendo es que usen, eh, que no usen letras, que no canten con letras, sino que canten con sonidos, sí. En vez de hacer eh, la canción, que la tarareen, básicamente, para que sea más simple. porque si no hacen el ritmo y la canción se hace muy difícil y va a llevar mucha más práctica. Se puede hacer también, pero lleva mucha más práctica. Entonces, tarareándola va a salir la canción más linda. Les doy un ejemplo muy simple, pero podrían hacer Vayan practicando la lo que quieran, eh, practíquenla mucho, los quiero escuchar. Manden videos, mándenle videos de, del grupo de, de la seña, de la profe, de la escuela, donde ustedes estén haciéndolo, en Classroom, donde puedan, así yo los puedo ver también. Eh, practíquenlo mucho, y si no lo vemos cuando volvemos a la escuela, pero practíquenlo porque realmente eh, es muy linda actividad. Háganlo solos o háganlo en familia, desafíen a sus familiares a hacerlo. Y nada, cuídense mucho, quédense en casa y los veo lo más pronto que podamos. Abrazo grande con el codo.